cuando rías ponle sal, y así gustarás. Ponle sal, cuando mires ponle sal, cuando rías ponle sal, y así gustarás. Ay, Pili, Pili, que Pili, qué guapa, guapa que está. Ay, Pili, Pili, que Pili, conmigo se va a quedar. Ponle sal, cuando mires ponle sal, cuando rías ponle sal, y así gustarás. Ponle sal, cuando mires ponle sal, cuando rías ponle sal, y así gustarás. Yo no sé, de papeles yo no sé, ni de cuentas ni de nada, pero sé mirar. Y al mirar, ya sea Pepe o Don José, o Pepito yo no sé lo que va a pasar. Cuando rías ponle sal, y así gustará. Ponle sal, cuando mires ponle sal, cuando rías ponle sal, y así gustarás. ¿Pero qué significa este escándalo? Era un ensayo. ¿Ensayo de qué? ¿De la Tercera Guerra Mundial? No, señor. Es que vamos a presentarnos a un concurso en la tele. Conjuntos musicales. No sé dónde van a ir con esa facha. Se puede ser pobre y ser artista. Con talento, sí. Oye, Sabiondo, ¿a que te pongo las narices como un semáforo cerrado? Shh, adolescente populi camberrus es. ¡Repite eso! Vamos, ala, ala, a tu trabajo. Y vosotros, vamos, a lo vuestro. Oye, Pili, ¿no querrías salir conmigo el domingo? Puede ser que sí, pero lo más seguro es que no. A ver cuándo me contestas otra cosa. ¿Como siempre me preguntas lo mismo? Algún día me darás más importancia. Sí, Pelmazo, cuando te laves la cara. No sé qué voy a hacer contigo, Pili. Me traes alborotado a todo el barrio. Es que la música me chifla. Hablando de música, ahí fuera tienes a Gregorio esperándote. El Chopin, señor guardia. Respétele usted el mote, que se lo hagan a la pulso. ¡Jolín! ¿Nos tiramos ya? En cuanto hable con la Madalena, que me está esperando. Anda, termina tú de vestir al sol. Sí, padrino. ¡Ay, qué trabajo de vida, Fili! Pero si no hemos empezado todavía. Pero me dura el cansancio de ayer, 2 horas dándole al manubrio, para que luego hablen de los mineros. Vale. Pobre Saturnino, tú sí que trabajas. Buenos días, Paco. Hola, una de cazallas para Chopin. Un agradecido a mi protector. Allí te espera la Madalena. Ya la veo, ya. Madalena, ¿querías hablarme? ¿De qué, guapo? Después de 20 años de novios ya lo tenemos todo dicho. Pero no me has llamado. Aquí el señor Paco tiene algo que comunicarte. Ah, sí. Estuve aquí anoche el americano. Ha comprado la finca y le corre prisa instalar allí a los guardas. Y esa colocación no puede perderse, Gregorio. Yo le he dicho que vosotros os casaréis dentro de unos días y os esperará. Ah, pues si nos espera. Insiste en la condición matrimonio sin hijos. Ya, pero vamos, no creo yo que a nuestra edad... Bueno, patine Gregorio, lo dice por la Pili. Claro. Hay que conseguir enseguida que la niña entre en el colegio del patronato. Vete hoy mismo a hablar con la señora abogada. Se dice abogado. Siendo una señora... Una señora con profesión de señor es un señor aunque siga siendo una señora.
Ahí te enteras. La chica es huérfana, señor juez. Huérfana de padre y madre. Y el Chopin, vamos, quiero decir Gregorio, el organillero que la recogió, no puede darle la educación que corresponde a su tierna y patética adolescencia. Y que lo hubieran dado sus padres si no los hubiera perdido en un fatal accidente ferroviario. Ayer me dijo usted en una epidemia de tifus. Bueno, ¿y qué más da? El tifus también puede cogerse en el tren. Pero, señor juez, hay derecho a que una chica sensible, delicada como una orquídea, ande por ahí de calle en calle tocando el organillo y diciendo jolín. Ya lo sé, me lo he explicado anteayer por teléfono. Si usted la conociera. Ay, tiene una simpatía, una dulzura en la mirada, unas trenzas rubias y unos ojos celestes. Entonces usted la conoce. No, no. Señora Goñi, ya le he dicho 100 veces que el asunto debe seguir sus trámites normales. Y que nada adelantamos en que usted insista en anarquizarme el juzgado. Usted me habla por teléfono 3 veces al día. Me distrae a los secretarios, me hace perder el tiempo. Perdone, pero ¿es mi deber? Su deber está limitado por el procedimiento, señora. Prométame no volver aquí hasta que yo la llame. Prometido, señor juez. Y sobre todo, olvide el número de mi teléfono. Olvidado, sí, señor. Adiós, señora Goyle. Adiós, señor juez, adiós y gracias por su cordialidad. Muchas gracias. Tengo un cliente que me da unas latas espantosas y no vendría más a menudo a visitarte. Pero esta vez no se trata de una simple visita, te conozco bien. Sí, tienes razón. He recibido este cable de París. Ricardo llega hoy. Bueno, después de todo, mejor que venga. Lo vuestro es de las cosas que no se arreglan a distancia. Tengo miedo de que se enfade cuando sepa lo que has hecho. Mejor dicho, lo que no has hecho. Al contrario, me va a dar las gracias. No lo creo. Yo sí. Cuando me encargó que entablara la demanda judicial, comprendí que se trataba de un caso de amor propio. Él quiere llevarse a su hija, separarla de mí. Y yo quiero tanto a Milly, más que si fuera su madre. Sí, por eso no he cumplido su encargo. Pero él tiene un derecho indiscutible. Déjate de derechos. ¿Cuánto tiempo lleva en el extranjero sin ocuparse de su hija? 4 años y 8 meses, exactamente. Y sin embargo, ¿quién ha sido una verdadera madre para Milly desde que se murió tu hermana? Los hombres no le dan a esas cosas la importancia que tienen. Déjame a mí, yo sé de los hombres más que nadie. Bueno, como abogado, ¿se entiende? Tu defecto es que eres demasiado buena, Ángela. Deja, que eso no tiene nada que ver. Yo estoy segura de que Ricardo en el fondo te sigue queriendo. Ya estoy aquí. Hola, Milly, buenos días. Buenos días, doña Ángela. Hola, Rica. Milly, tengo una gran noticia para ti. ¿Agradable? Más que agradable. Hoy llega tu padre. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Estás contenta, mamá? ¿Irás al aeródromo? ¿Yo? Claro que sí, naturalmente. Estoy segura de que en cuanto te vea Ricardo se acaban todas vuestras diferencias. Si eso fuera cierto. Oh, hazme caso, Teresa. ¿Ves? Milly lo está deseando también. Sí, mamá. Vamos las dos. Si tú quieres. Espere. Por favor. Los tickets. Sí, señor. Ahí está. Espera. Ricardo. Raúl, ¿cómo estás? Perfectamente. ¿Y tú más joven que cuando te fuiste? La señorita Marcela Bonelli y mi hermano Raúl. Encantado. Igualmente. ¿Y Milly? Muy bien, allí en Suiza. Un colegio entre montañas, un clima saludable. ¿Con que no sabes que ha regresado del colegio y que hace más de un año que está aquí en Madrid? Por eso te digo que aquí en Madrid, como si estuviera en Suiza, con la sierra tan cerca. Ya veo que en todo este tiempo ni te has acordado de que tienes una sobrina. Es que los estudios te acaparan de un modo. De eso hablaremos luego más despacio. Y de los suspensos. ¿Cómo está Madrid? ¿Muy alegre? Imponente. Sobre todo por la noche. Te corres cada juerga que... Bueno, al menos eso dice. Vámonos, mira. Oiga, que el taxi lo tengo allí. Ah, taxi. El caso es que... ¿Cuánto se debe? Con el retorno, 92 pesetas. Está bien. Gracias, señor. Buenos días. Te dejaremos en el hotel.
No por mucho tiempo, ¿verdad? Quedamos en que me llevarías a conocer el Nuevo Madrid. Hace tanto que no lo veo. Lo pasaremos mejor que en París. ¿Y Ángela? ¿Quedó en venir a esperarme? A lo mejor ha ido a esperarte a París. ¿A quién se le ocurre tener de abogado a una mujer? Y además tan despistada. ¿Perdona, hijo? Pero confundí la hora de llegada del avión de París con la de salida del expreso de Algeciras. Sí, sí, iré a verte dentro de un rato. Hasta luego, Ricardo, bienvenido. Ay, ya no puedo retrasar más la entrevista. ¿Qué pretexto le pondría? ¿A usted se le ocurre alguno? Pues, no sé, una apendicitis. ¿Y cómo la justifico? Claro, no es fácil. Tendría que operarse de verdad. Ay, mira, no sé cómo no tiene usted ya la cruz de Alfonso X, el sabio. ¡Mira, mira! ¡I know you! ¡Las cacharradas! Lo que faltaba. Es el Chopin. Ya lo sé. Me tiene mareada con su procedimiento de pedir audiencia. Lleva 10 minutos tocando. Bueno, pues ya se cansará. Hoy no tengo ganas de recibirlo. A ver, ¿el expediente del señor Arriaga? Si ese expediente no existe. ¿A mí me lo va a decir? Pues eso es lo malo, que no ha existido ni se ha iniciado siquiera. Abro una carpeta a nombre de don Ricardo Arriaga. Sí, eso es. Y ponga dentro un papel. ¿Y qué puedo yo hacer constar en ese papel? Pues si me parece... ¡Cállese! Que usted lo único que sabe es mandarla a una al quirófano. Me consta que Ricardo y Teresa siguen queriéndose, pero son un par de cabezotas. En el caso de que él se lleve a su hija, pues no habrá quien vuelva a unir a esa pareja. Y como yo soy amiga de los dos, pues no me da la gana de iniciar ese expediente. Doña Ángela, está ahí Gregorio el Chopin. Dice que si no le reciben enseguida, que baja y se pone a tocar. ¡Uy, no, por Dios, que pase inmediatamente! Sí, sí. Pase usted. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Siguen ustedes bien? Póngase cómodo, Gregorio. Con permiso. ¡Ay! No, ay, no. Aquí, más cerca. Lo que usted diga. Me imagino que vendrá usted a lo de siempre. Comprendo que me pongo un poquito pesado, pero haga usted cargo si perdemos esa colocación. ¿Y si le dejáramos la chica a usted? Pero oiga, que soy soltera. Porque usted lo ha querido. Porque usted, vamos, tiene su aquel. Bueno, déjese de galanterías y vamos al grano. Ha sido Madalena la de las prisas. Como el empleo con buen sueldo, casa mantenido y además sin dar golpe, menudo chollo. ¿Y no le da un poquito de pena separarse de la chica? Eso sí. Cuando lo pienso me doy capanza de llorar. No exagere, Gregorio. Es que son muchos años haciéndome la ilusión de que tengo una hija. Ya hasta se parece a mí. Sí, pobrecilla. La digo que pase. ¿Pero la ha traído? Claro, para que usted la conozca. Bueno, que entre esa chica. ¿Cómo se llama? Pili. Bueno, Pilar. Señorita Pili. Señorita. ¿Es a mí? Sí. Es que eso de señorita no me sonaba. ¿Me llamaban? La señora que te quiere conocer. Meli. Saluda. Milly. No, señora. Con P. ¿Cómo? Que me llamo Pili. ¡Qué parecido tan asombroso! Increíble. Ya se lo dije, tiene toda mi cara y mis hechuras. En lo que ya no hay tanto parecidos en el pelo, que el mío es... ¿Cómo le diría? Bueno, que no es. Esa es la diferencia. Jolín, yo no creo que nos parezcamos tanto. Nos referimos a otra persona que conocemos, ¿verdad? Bien, de modo que vas a ir al colegio. Por lo visto no hay más narices. A mí me gusta más el organillo. Con permiso, señora, me voy a sentar. ¡Ay! Que llevo un día. Yo no puedo sentarme, tengo que salir ahora mismo. Pero mi secretario le tomará a la chica todos los datos precisos. Adiós, Milly. Digo, adiós, Pili. Adiós, Pili. Digo, adiós, Gregorio. Ya sabe que todo está arreglado. ¿Todo? Bueno, casi todo. Saludos a Melitona. No, será Magdalena. ¡Eso es, a Magdalena! ¿Pero a qué viene preguntarme ahora si lo he pensado bien? Es que estas cosas, por vía judicial, resultan un poco fuertes. ¿Pero has hecho algo? Claro que sí. En el expediente hay un montón de papeles así de alto. ¿Y cómo va el asunto? Muy bien, todo arreglado. Bueno, casi. ¿Qué falta? Todo. ¿Qué? Que todo se reduce a trámites, cositas. Ángela, empiezo a temer que no te has ocupado de nada. ¡Ricardo! Esa duda me ofende como un insulto. Pensar de mí semejante cosa.
¿Cómo se llama el juez? Palacio, el juez Palacio. Un hombre encantador y que me aprecia. Ay, muchísimo. Mira, precisamente esta mañana he estado con él hablando de tu demanda. Agustín Palacio. ¿El mismo? ¿Le conoces? Tenemos amigos comunes. Voy a llamarlo ahora mismo. Yo creo que es mejor que no hables con él. ¿Para qué vas a hablar? No te molestes. Para que veas, hablaré yo, aunque no creo que haga falta. Déjame, yo le hablaré con discreción. No, no, que contigo no acabaríamos nunca. Buenas tardes, señor juez. Le habla Ángela Goñi. Habíamos quedado en que no me haría perder más tiempo y en que no volvería a telefonearme. Pero es que esta mañana cuando estuve a verle, ¿se acuerda? Para el asunto de la chica. ¿Ve? ¿Se acuerda de esta mañana? Sí, pues se me olvidó decirle que el cliente tiene prisa. Si insiste en molestarme, mañana pediré a la cámara una severa amonestación para usted. ¿Mañana, señor juez? Hoy. ¿No podría ser hoy? ¿Ves? Ha colgado. Claro, si es que estos jueces son tan delicados. Delicados o no, entérate bien. Si en el plazo de 24 horas no tengo en casa a mi hija, encargaré el asunto a otro abogado. Ay, ¿mejor que yo? Mejor o peor, pero otro. Es que una vez iniciado el asunto, la chica no puede cambiar de domicilio sin permiso del juez. Me tienes cansado ya con tus dificultades. Ricardo, ¿qué vas a hacer? Ahora lo verás. El juez Palacio, por favor. Uy, no, por Dios. ¿Pero es que quieres hacerme perder autoridad? Señor juez, soy Ángela Goñi. Sí, otra vez. ¿Cómo está Usía? Verá usted, es que mi cliente quiere que firme usted una orden para la chica. Ya se me acabó la paciencia. Usted, su cliente y la chica se pueden ir al diablo. ¿Entiende? ¡Al diablo! Muchas gracias. Muy gentil, señor juez. No esperaba menos de usted. Todo arreglado. Bueno, ya sabes lo que te he dicho. 24 horas de plazo para que me traigas a Milly. Bueno, yo hablaré con Teresa. Y a las 7 te espero en mi despacho. Aquí estoy, Ángela. Ha sido puntual. Pasa al despacho, que ahora voy yo. No sabía que estabas aquí. Yo tampoco esperaba verte. Sin duda ha sido cosa de Ángela. Para mí una sorpresa. ¿Desagradable? No. ¿Tienes algo que decirme? Nada. Aparte de que te encuentro muy bien. Te digo lo mismo, Ricardo. No oigo nada. Hablan en voz baja. Buen síntoma. ¿Cómo está mi hija? Muy bien. Algo extrañada de que no hayas ido a verla. Comprenderás que... Lo comprendo todo, Ricardo. Eres tú el que no ha comprendido nada. El último deseo de mi hermana fue que yo me ocupara de Milly. Ella presentía la clase de vida que ibas a hacer al quedarte solo. Tú sabes que quise volver a casarme. Por Milly, precisamente. Esas fueron tus palabras. Yo te dije que no. Te rogué. Te supliqué. Inútilmente. Y hoy volvería a decirte lo mismo. Aquello me dolió. Y no lo he olvidado. Sí, ya sé que herí tu amor propio. El único amor que has conocido en tu vida. Es posible. De cualquier manera, cuando usé toda mi sinceridad para acercarme a ti, fue un fracaso. ¿Pero crees que hay alguna mujer en el mundo que pueda aceptar semejante declaración? Por cariño a otra persona he pensado en casarme contigo. Había confianza. No era cosa de ponerse romántico. Claro, eso lo guardas para tus amigas. ¿Te refieres en particular a alguien? Sí, a la mujer que bajó contigo del avión. Ah, lo sabías. Se llama Marcela. No me interesa su nombre. Pero tal vez te interese saber que merece toda mi simpatía y mi gratitud. Lo siento por ti. Aunque solo la conozco de vista, te diré la opinión que tengo de ella. Todo tranquilo. Esto marcha. Tuve una gran idea, ¿verdad? ¿Usted? Si se me ocurrió a mí. Teresa, no te permito que me hables en ese tono. Hemos terminado. Milly no saldrá de mi casa sin una orden del juez. Conseguiré esa orden. Y muy pronto. Parece que falló su idea. ¿Mi idea? Si se le ocurrió a usted. Vamos, a mí se me va a ocurrir esa tontería. ¿Qué te pasa, Ricardo? ¿Estás preocupado? No, Marcela. No hay ningún motivo. Y menos ahora que estamos juntos. Thank you.
¿Esta música te recuerda algo? Sí, fue lo primero que bailé contigo. Y después un largo paseo en la madrugada por las calles de París. Arrea, una sorpresa. Y otra para mí. Sí, pero la mía es con sermón. Tendremos que irnos. ¿Me dispensas un instante? Estalló la tormenta. Raúl. Con permiso. ¿Qué haces aquí? Me habías prometido que te quedarías en casa estudiando. Es que hubo un apagón de luz, ¿sabes? Y por temor a quedarme dormido... Te estoy hablando en serio. Hola. No sabía que estabas en Madrid. Por favor, estoy acompañada. Ah, no había caído en ese detalle. Después de todo, solo quería saludarte. No, no hace falta que te muevas. Ya me voy. Ahora mismo te vuelves a casa y te pones a estudiar, ¿entendido? Entendido. A la fuerza, pero te lo prometo. Es por tu bien. Gracias, hermano. Ah, y no vuelvas tarde a casa. Qué mala suerte. Es igual, nos iremos a otro tugurio. Oye, ¿de qué conoces a esa mujer? Tú la has saludado. ¿Quién es? Nadie. Nadie importante. Anda, vámonos. Con permiso de papá, las cacharrá. ¿A qué se va el número? ¿Tiene usted una? Nada, que no se va. Ay, con lo que yo tengo que pensar. Porque una de dos, o le llevo a Ricardo a su hijo hoy mismo, o toda mi labor se ha venido abajo. ¿Y qué querrá hoy el Chopin? Ay, pues vaya usted a saber. ¿Bajo a preguntárselo? No, se lo preguntaré yo misma. ¡Gregorio! ¿La pongo un paso doble? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiere hoy? No quiero nada. Es que pasaba por aquí la fuerza de la costumbre. ¡Jeringa con la costumbre! Yo es que quería mandarle unos pasteles, pero como no puedo, he dicho, pues le mando unas compras. Pero es que hoy tengo que trabajar y su música no me deja. ¡Váyase, por Dios! Está bien, señora, disculpe. Niña, para, que estamos molestando. Así es como nos tratan a los artistas. Resulta que era para obsequiarme. Ay, qué hombre. Y esa pobre chica por ahí, de calle en calle, tan monísima y tan parecida a... ¡Ah! ¡La chica! ¡La chica! La chica, sí, ya lo he oído. No, pero no comprende. Esta, que es Milly, se parece a la otra, que es Pili. Luego, si yo, en vez de llevarle a Ricardo a Milly, le llevo a Pili, él, al ver a Pili, se creerá que es Milly, ¿o no? Espere, que me he hecho un lío con Mimi, con Pipi y con Lili. ¡Ay, no se ponga usted nervioso, que me va a contagiar! ¡Chopin! ¿Qué pasa? ¡Vuelva! ¡Lo necesito! Bueno. ¿Ves lo que es el arte? Para reconocer los méritos, primero te dan una patada. ¡Ay, si te mueres! Eres el mejor. Venga, Saturnino. Toma. ¡Hasta remacho! ¡Talá! Yo le llevo a Ricardo a la hijada del Chopin. Pero eso va a ser un lío enorme. Eso es lo bueno, lío. Si esa es mi especialidad. Así seguimos ganando tiempo. Ganar tiempo es ganar pleitos. Como dijo... ¿quién lo dijo? ¿Justiniano? No, alguien más moderno y más inteligente. Ah, claro, si lo dije yo, el año pasado. ¿Qué piensa decirle al Chopin? Pues algo para llevarme a Pili de su casa. Usted puede decirle que necesita llevarse a la niña unos días para diligencias indispensables. No está mal pensado. Mira, y yo creí que era usted tonto. Doña Ángela. ¡No! ¡No! ¡Paren de tocar! ¡Suban! ¡Los dos! Pero oiga, si es que el burro no puede subir la escalera y en el ascensor no cabe. ¡Déjese de burro! ¡Lo necesito a usted y a la chica! ¡Es importantísimo! ¿Y quién cuida de Saturnino? Yo le mandaré al empleado. Se llevarán muy bien. Bueno, bueno. ¡Hala, Pili! ¡Para arriba! ¡Hala! Un vestido igual al que hicieron ustedes a la señorita Arriaga. Tengo la fotografía. Y el uniforme de colegio. ¡Ah! ¿Los tienen ustedes hechos? ¡Mejor! Estilo de peinado para jovencita. Rubia, sí. Eso es una cosa muy moderna.
que si le van a dar reflejos. ¿Con cremallera? ¿Reflejos con cremallera? No, hombre, no, dorados. Ah, dorados. La espalda con reflejos. Ay, no, espere. Espere. No, con una especie de canesú. ¿Tienen tintes con canesú? Ay, no se lo decía usted. Bueno, mi secretario irá con la fotografía. Bueno, mi secretario irá con la fotografía. No, no, si el secretario soy yo. Pida hora. ¿Qué hora es? No, hombre, no, ¿que a qué hora podemos ir? ¿Hora en que pueden ir? Que por ser para usted dentro de unos 20 minutos. Ah, muy bien, iremos. Muy bien, iremos. No, hombre, no, usted no va. Llamo y se lo digo. No, usted donde tiene que llamar es al Palacio de la Juventud para que manden un bolso. Yo hablaré, conozco a la encargada. No te muerdan las uñas. Pero para ir a esa casa hay que armar todo este batiburrillo. No te preocupes, ya veslo tranquilo, que se ha ido el padrino. Claro que el padrino se cree que te quedas conmigo. Doña Ángela, ya da la llamada. ¿Ah, sí? A ver, por favor, ¿es doña Ramona? ¿Ramona? ¡Ah! Usted es la señora Goñi. La he conocido la voz. Esto ya pasa de la radio. Perdón, señor juez, perdón, estoy desonada. No, si esta vez no quería llamarlo, ¿no? Ha sido una equivocación. ¡Ay, idiota! ¡Ay! No, por Dios, no, señor juez, no, si no es a usted, no. Si es a mi secretario, que... ¡Ay, ay! Claro, ha colgado. ¿Ves? Y esto me va a costar un disgusto muy gordo por su culpa. ¿Pero cómo ha podido confundir a un juez con un almacén de bolsos? Yo vi en el listín Palacio J. Sí, claro, juez. Es verdad que jueces también con J. Ay, Andy, cállese y vámonos, que no hay tiempo que perder. Usted a la casa de modas y nosotras... ¡Ya, no, dónde está! A ver, niña, repite. A ese señor le tengo que llamar papá. Y a veces hablar de mamá. Tan buena, tan guapa. Para ti es lo mejor del mundo. Y no quieres nada con ninguna otra. ¡Ay! ¡Ay, aguanta un poquito! Sé que tenía hermanos de jardinero. ¿Y tengo que estar mucho tiempo con esto en la cabeza? Parezco un bombero con el casco hinchado. ¡Ay, otra advertencia! Procura hablar poco. Y nada de esas palabras que dices en el barrio, de jolín, leñe, gacho... ¡Ay, que me pincha! Ay, si sigue así no voy a poder tocar el organillo. ¡Pero déjate ahora de organillos! Ha habido suerte, doña Ángela. Tenían hecho un modelo de vestido casi igual al de la foto. Solo ha habido que cambiar cuatro detallitos. ¿Y el uniforme del colegio? También lo traemos. Muy bien, espere aquí con la oficiala. En cuanto salga de la escafandra se lo probaremos. Sí, señora. Yo voy al teléfono. Y que Dios nos coja confesados. ¿Qué hay, Pili? ¿Estás contenta? ¿Contenta? Anda, leñe, si me están tostando. ¡Ah! ¿Eres tú, Ricardo? Oye, notición. Esta misma noche tendrás en casa a tu hija. ¿Eh? ¿Qué me dices ahora? Sí, claro que iré con ella. A eso de las 10. De nada, hombre. Hasta luego. Descalza. Si es que no puedo aguantar los zapatos. Ay, póntelos. Si es que me aprietan, jolín. Otra vez, jolín, pero es que no te acuerdas ya de lo que te dije. Aún hemos entrado en la casa. No importa. Ya sabes que tienes que olvidar esas palabras. Buenas noches. Buenas noches, doña Ángela. ¡Papá! ¡Ay, pobrecita! Lleva todo el día soñando con ver a su papá. Y claro, al verle a usted, como tiene esa cara de padre... Yo, señora... Uy, ya lo creo, una cara de padre tremenda. Y claro, la chica, por decir Pepe, ha dicho papá... Eso, eso. Pueden pasar. El señor las espera en el salón. Muy bien. Anda, vamos, vamos. Mili, hija mía. No pareces la misma. ¿Verdad que no? ¿Qué impresión me ha hecho verte? Cuando te dejé, eras así de pequeña y ahora toda una señorita. Bueno, eso de toda... ¿Estás contenta de ver a tu padre? Estoy tan contenta como debería estarlo. Una chica que después de varios años de ausencia vuelve a ver a su... al autor de sus días. ¿Quién te ha enseñado eso tan difícil? ¿Yo? A mí me parecía mejor decir, hola, hombre. Digo, hola, papá.
Tenemos tanto que hablar. ¡Anda, morena! ¿Cómo has dicho? No, es la emoción. A todos nos pasaría igual. ¿Tú cuando te emocionas dices anda, morena? ¡Uy, ya lo creo! Y otras cosas que no me atrevo a repetir. Va vestida como en la foto que me enviaste. Sí, el uniforme del colegio lo traía en la maleta. Ese sí que es chachi. Ven. Siéntate aquí. Sí, papá. Esa es la gran educación que ha recibido. ¿Quién le ha enseñado esas palabras? En la radio. ¿Eh? Le ha dado por oír un programa de sainetes. Y a su edad, pues, se pega a todo. Habrá que quitarle la costumbre. Bueno, ¿qué? ¿Cómo la encuentras de aspecto? ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Qué? Que esa no es mi hija. ¿Cómo? Es su madre cuando era joven. Ay. ¿Te sientes mal? No, no, estoy llena de salud, pero el día menos pensado exploto. ¿Qué tal vas en el colegio? Muy bien. Pero ahora estoy de vacaciones. Entonces te llevaré a muchos sitios. He estado tanto tiempo sin verte, pero me voy a desquitar. Oye, no olvides que la niña tiene que volver allá. Bueno, ya hablaremos de eso. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Ven, acércate. Es tu sobrina, Milly. ¿Quién lo diría? Saluda a tu tío Raúl. ¿Qué hay, tío? Pero no le das un beso. Ahí va, qué vergüenza. Siéntate, Milly. Con su permiso. Oye, conmigo no gastes tantos cumplidos. ¿Usted vive aquí? Sí. Es una casa bastante seria, ¿sabes? Te vas a divertir. Ricardo, quiero que te hagas cargo de la situación. Creo que es bien clara. Soy el padre de Milly. Todavía no está ultimado el asunto. Además, yo le prometí a Teresa llevarle otra vez a Milly. Figúrate, tu pobre cuñada allí, tan sola. Creí que estarías dormida. No tenía sueño y me levanté a rezar. ¿Y qué le pedías a San Antonio? Salir bien en los exámenes del colegio. Oh, si eso fuera cierto, no estarías llorando. Dime la verdad. Le pedía que se arreglara lo de papá. ¿Lo quieres mucho? Sí, pero si no es contigo, yo no podría vivir con él. No digas eso. Sí, mamá. Yo quiero que estemos los tres juntos. Eso es lo que le pido a San Antonio todas las noches. Ojalá te escuche. ¿Por qué no se lo pides tú también? A las dos nos haría más caso. Bueno, ahora un beso y a dormir. Buenas noches. Buenas noches, mamá. ¿Ha visto usted a la señorita Milly? Sí, señor. Está en la cocina. ¿Y qué hace allí? Trajinar. No para desde muy temprano. Esto es mermelada de ayer. ¿Usted cree? Si lo sabré yo, que he fregado tantas tazas en mi vida. ¡Milly! Hola, papá. ¿Qué estás haciendo aquí? El desayuno. Ya está listo. ¿Lo hacías tú en la otra casa? Siempre. Pero allí era más fácil. Café con porras. Pues aquí se encarga de prepararlo la cocinera. Ya se lo he dicho yo. Pero me contestó que a lo mejor en mi pueblo aún no conocían el botijo. Yo no creí que estuviera mal ocuparme el desayuno de mi papá. Señor, yo también advertí a la señorita que no debía estar en la cocina. ¡Hola, pelotillero! ¿Y ella qué le respondió? Con perdón del señor, que me friera en un paraguas. ¡Chivato! ¡Milly! Sí lo es, y además un cogorza. ¡Señorita! ¡Milly, no consiento que hables así! Sí, es verdad. Lo he sorprendido en el salón pimplando coñac. ¿A mí? ¿Que yo pimplaba? Sí, señor. Y a morro, que es una porquería. Ven, Milly. Te prohíbo que vuelvas a escuchar sainetes en la radio. ¿Qué estabas mirando? Nada importante. ¿Una foto? Sí, una foto de hace mucho tiempo. Déjamela ver, anda. Ten. ¿Esta soy yo? Sí. ¿Y papá? Sí. ¿Y tú? Porque eres tú, ¿verdad? Sí, soy yo. ¿Puedo llevármela para que la vean mis compañeras de colegio? Puedes llevártela si quieres. Gracias, mamá. Hoy te has levantado muy contenta. ¿Será porque te dan pronto las vacaciones? No, es porque San Antonio me ha escuchado. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Soñé con él y al despertar me he tenido una idea. ¿Cuál? Por ahora es un secreto entre San Antonio y yo. Ah. Ya lo sabrás. Hasta luego, mamá. Tal vez será conveniente que te vayas acostumbrando a llamarme tía Teresa. Para mí siempre serás mamá.
Nadie podrá obligarme a que te llame de otra forma. Nadie. En alguna parte. ¿Y yo a usted? Pase, pase. Yo soy Mili, la hija de don Ricardo Arriaga. ¿Yo también? ¡Sopla! La estoy mirando y me recuerda cuando yo me miro al espejo. Sí, claro, es lo que me pasa a mí. Pero las dos no podemos ser Mili Arriaga. ¿Verdad que no? Yo soy Pili Benítez, una pobre chica para lo que gustes mandar. Encantada. Y servidora lo mismo. Ven, te contaré por qué estoy aquí. Tenía razón la señorita, estoy borracho. Completamente borracho. Completamente borracho de todo. ¿Es que tu padrino no te quiere? Sí me quiere, pero como lo único que él sabe hacer es tocar el organillo, no puede pagarme un colegio. En uno del patronato te ibas a encontrar muy sola. Lo mío no tiene arreglo. Hablemos de ti. Y lo mío puede que tampoco. ¿Qué podemos hacer? ¿Le contamos la verdad a mi padre? Bueno, al tuyo. Yo venía dispuesta a hablar con él, pero estando tú aquí, figúrate qué lío. Lo ha armado doña Ángela. Será porque conviene. Ella es la que me enseñó a ser como tú, pero lo aprendí muy mal. ¿Suelto cada gazapo? Por ahora, no diremos a nadie que nos hemos visto. Bueno, luego te daré mi número de teléfono. En cuanto puedas salir, me avisas. Vale. Y perdóname que tenga a tu padre prestado. Ahora debo irme. Sal tú sola. Si alguien te ve, pensará que me voy yo. ¿Y cuando te vean en casa? Pensarán que ya he vuelto. Claro, tienes razón. Ah, mira, aquí estoy yo con ellos, los tres juntos. ¿Esta es tu mamá? No, pero la quiero tanto como si lo fuera. Pues no te separes de ella. Eso es lo que quiero. Tendrás que ayudarme. ¿Y tú a mí? Amigas para siempre. Para siempre. ¿Dónde está la chica, doña Ángela? Conmigo. Bueno, es decir, en este momento con el juez, el asunto está... casi arreglado. ¿Qué? Pero como no me fío del casi, mañana la necesito a la Pili. ¿Para qué? Porque quiero que la conozca el americano ese que nos va a colocar en su finca a mi futura y a mí este... Mister Calzones. Pero usted, aquí está la tarjeta, mire usted. Se llama Carl Jones. Bueno, pues... yo con calzones me apaño mejor. A mí, como si lo quiere usted llamar Polainas. Es que le hemos invitado a una reunión en el barrio. Sí. Y yo tengo la seguridad que en cuanto vea la simpatía de la Piri, me la deja llevar a la finca. Pero lo del colegio del patronato ya está arreglado. Casi. Pero como no me fío del casi, o la chica o va a haber voces. Bueno, hombre, bueno, no se preocupe. Mañana mismo se la llevaré. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Bueno, pues ya sabe usted. A las 11 en la taberna de Paco, en puerta cerrada, bueno, ¿eh? Bueno, muy bien. Adiós, Chopin. Que no se le olvide. No. Que usted es capaz de irse a la Plaza Toros en vez de ir allá abajo. Entonces tú vendrás con nosotros. Desde luego. Ya sabes que a las mujeres nos encanta ir de compras. Y si es contigo más. Gracias. Conviene que conozcas a Mili cuanto antes. Yo espero que os haréis buenas amigas. Más que eso, si tú lo quieres. Está en una edad en que necesita cariño. Mucho cariño. Gracias por comprenderlo. ¿Diga? ¿Qué hay, Ángela? Pero ese juez está loco. Dile que no cuente con la chica a una hora tan absurda, a las 11 de la noche. Y menos mañana.
porque doy una cena en honor de ella. No insistas, Milly no saldrá de casa mañana. ¿A las 11 de la noche? Es un juez muy ocupado y lo más seguro es que nos entretenga hasta muy tarde. ¿Por qué? Porque estos jueces son muy lentos. Por eso lo mejor es que Milly se quede a dormir en casa. Ya sabes que conmigo está segura. Pero oye, ¿tú no me dijiste que ni siquiera se había iniciado el asunto? Sí, pero es que alguien le ha ido con el cuento al juzgado. Bueno, si lo crees necesario. Sí, indispensable. Oye, Milly, tú aprendiste a cantar o a bailar en el colegio, ¿no es eso? Las dos cosas. ¡Ay, perfecto! ¿Por qué lo preguntas? Por nada. Por cambiar de conversación. No siempre vamos a estar hablando de jueces. Déjame el plato, porra. Milly. Pero si está toda la noche igual, venga a quitarme el plato. Y ala. Es que como la señorita deja el cubierto... Pues llévese los cubiertos que a mí no me hacen falta. ¿Qué haces? Déjala. Ella es la homenajeada y hace lo que quiere. ¿Has cenado bien, Milly? Hombre, me he puesto como el Kiko. Y usted también, ¿eh? Perdón. Milly. La radio, eso es, la radio. No sabía que fuera usted amigo del señor Arriaga. Es un honor reciente. Me lo presentó Marcela. ¿Se conocían ustedes? Sé que Alvareda es un excelente abogado. No puedo compararme con usted. Afortunadamente. Señorita Milly... A vuestra santé. No, si hoy no es mi santo. Es que papá ha querido dar esta fiesta. ¿Voulez-vous parler français avec moi? Oiga, ¿y por qué no me hablan cristiano? No dirás que has olvidado tu francés. Es que ella solo conoce el francés con acento suizo. Y este francés no le dice nada. No, no me dice nada. Milly, es mejor que te calles. Y siéntate derecha. ¿No ves cómo está sentada Marcela? Claro, si yo llevara faja como ella. ¿Que yo? ¡Ande, que sí, que la lleva! Me habían dicho que era la más fina del colegio. Sí, claro que lo era. Pues has cambiado más que el cajero de un banco. Si les parece bien, en el salón nos servirán el café. Sí, sí, siempre es bueno cambiar de ambiente. Milly, tengo una sorpresa para ti. Vendrán los amigos de Ragor. ¿Jóvenes? Como él. Se divierten, bailan, pero además estudian. No te quejarás de lo animada que está tu fiesta. Hombre, ha venido un montón de personal. ¿Por qué no dices gente? ¿Es que no son personas? Milly. No la riñas, lo dice todo con una gracia. Oiga, ¿qué no le he dicho para hacerle gracia a usted? Estoy muy disgustado con Milly. Qué manera de comportarse. Pobrecita, como no está acostumbrada a la bebida. Yo apenas la he visto beber. Sí, pero de cada trago vacía una copa. Caramba. Sí, sí. Milly, perdón. ¿Por qué has bebido tanto? ¿Quién? ¿Yo? Tú. Y lo peor es que se te ha subido a la cabeza. ¿Quieres decir que estoy piripi? Quiero decir que no debes tomar una copa más. Pero si no he probado ni una, papá. Y no debes mentir. Ya hablaremos de esto. Esta tarde he visto un abrigo de bisón maravilloso. Claro que el precio era también maravilloso. 500.000 pesetas. ¿500.000 pesetas? ¡Jolín! Oye, Milly, en lugar de hablar, sería mejor que tocaras un poquito el piano. ¿Yo? Tiene la carrera terminada y con premio extraordinario. El caso es que no voy a poder. ¿Verdad que no? ¿Qué es eso? ¿Es que ya no sabes tocar? Sí, sí, pero... ¡Sí, la muñeca! Una distensión. Y claro, no puede. Bien, entonces cantará. Sabe cantar clásico, ¿verdad, Ángela? ¡Uy, clasiquísimo! Y bailar. Qué lástima que no haya aquí quien sepa acompañarla. Yo puedo tocar al piano lo que sea. Acompañar es mi especialidad. Pero lo que ella canta y baila, usted no lo conoce. Que me lo diga, domino todos los géneros. Sí, mira qué rico. Milly, estamos esperando que empieces. Sí, sí, sí. Anda, hija, a ver lo que haces. Tu padrino dice que eres un artista. Anda. Suerte, hija. Y di que cantas con permiso de papá. Ya tengo permiso de papá para cantarles y bailar. Ya tengo permiso de papá. Yeah!
esconderme para bailar cha-cha-cha. Puedes hoy acompañarme con un twist o con un jazz. Si nos vemos y charlamos y me invitas a bailar, ya no sufras porque vamos con permiso de papá. Ayer que comprendía que no es cosa de chiquillo un amor que va en aumento cada día. De papá. Con qué clásico impresionista, ¿no? Sí, cosas de los suizos que son muy atrevidos. Escúchame, Ángela. Uy, no puedo, tengo que dejaros. Me esperan en otro sitio. Una fiesta diplomática. ¿Y cuánto lo sentimos? Sí, y yo también. Adiós, Ricardo, despídeme de todos, ¿eh? Adiós, señorita Bonetti. Bonelli. Ay, sí, perdón, el Bonelli. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Me gustó mucho este terreno. Y los callos a la madrileña, ¿qué le han parecido? Muy buena cosa. Esto no es como en su país, que todo de jalar viene metido en bote. Cuando estemos de guardas en su finca, le voy a hacer cada plato que se va a usted a chupar los dedos. Yo no come con las manos. Doña Ángela, que este chico se me está declarando. Es igual, tú llámale Panoli. Ponte ordinaria, di, leñe y cosas por el estilo. Me va a ser muy difícil. Inténtalo. ¡Panoli, leñe! ¿Qué? Leñe. Oye, que yo no te he hecho nada. No importa, leñe igual. Esto se llama porrón. No, 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 mister, no. Si no se debe por ahí, mire, mire. Es bonito. Estos recipientes tienen su origen en ciertas formas de cerámica del antiguo Egipto. Más bien, proceden de las modificaciones introducidas posteriormente en Grecia. Periodo prehelénico. Toma pan y moja, filósofo. Chica, esta noche hablas como una maestra. Y ni siquiera una sola vez te he oído decir Jolín. Tú que lo decías tanto. Es que depende de lo que hable Jolín. Vamos, que no me pareces la Pini. Claro que lo soy, Jolín. Y yo que quería preguntarte una cosa, y ahora no sé cómo voy a decírtelo. Pues no digas nada, Jolín. Oye, tú lo decías mucho, pero no tan seguido. Alterna con reconcho, arrea. ¿Qué? Que arrea, reconcho, cosas así. Ah. Mister, ¿usted tiene hijos? Sí, dos, muy pequeños. Pues tenga, Mister, calzones para sus chavales. ¿Chavales? Children. Oh, do you speak English? Just a little bit, un poco. But you understand what I say. I understand everything. Lo entiendo todo, y lo leo y lo escribo si hace falta. Este chico no me conviene a mí. ¿Por qué? Porque va a entender todas las barbaridades que dice mi mujer cuando pelea conmigo. ¿Pero qué va a entender, hombre? Si todo esto es un puro camelo, ¿cómo va a entender? Oiga, doña Ángela. ¿Qué? ¿Desde cuándo la Pili ha aprendido el jingis ese? Ah, tiene una gran disposición para los idiomas. Lo aprendió conmigo en un día. Pues nos ha hecho usted la pacua. Oye, Chopin. ¿Qué? Probemos otra cosa. La música doméstica a las fieras. Eso dicen. Veremos a ver si es verdad. Oye, Pili, que aquí el mister quiere oírte cantar. Pues no sé si... No, es que está un poco afónica. Ah, pues entonces tienes que bailar. Venga, ese estilo chulo tuyo del barrio. Baila eso que estabais ensayando para el concurso de la televisión. Pero
necesito música a propósito. Sí, claro. Eso está arreglado. Chico, pon el tocadiscos. No, no, la música en discos no sirve, no. Da demasiadas vueltas. Ah, no importa. Tú pon cualquier pieza del gramófono que esta sabe bailar de todo. Y yo a preparar el cuidado. Que la piri va a terminar con el mundo. Venga, muchacha, echadme una mano. Quitad todo eso ahí. Venga. Ay, madre, lo que hay que trabajar para la familia. Pero si tú no haces nada. Ay, mejor que no hago nada. Y no está viendo que estoy yo en todo, en todo. Oye, Pili, ¿y tú a ver cómo te portas? ¿Qué hago, doña Ángela? ¿Digo leño otra vez? No, no digas nada. Tú baila al son que toquen y sal del paso como puedas. Anda. ¡Niño! ¡Pero niño! ¡Espera, que tú ¡Pero niños! ¡Más respeto, niño! Sírvase, mister. Obsequio de la casa. Oh, thank you. Me gusta mucho este taberna. Me gusta muchísimo este taberna. Ojo con ese que acaba instalándote aquí una base. Desde chica me educaron en cultura general. Hablar lenguas me enseñaron. Y aunque soy más bien moderna, yo no puedo olvidar a los clásicos de antaño que me hacen suspirar. Señor Duque, qué galán maleducado. Bailaría la princesa con un conde enamorado. Picaresca y tan febril, un escándalo otra hora de las damas de Madrid. Cantemos todos la polca, que no sabe revivir. Cuando se baila la polca, no vuelve a ser feliz. Thank you.
no lo somos jamás. Es cosa de los chiquillos, pero como los pobres no pueden ir a las fallas de Valencia. Sí, comprendo, pero no me gusta. La chica tampoco. Habla inglés y no es tan dungosa. Buenas noches. Goodbye. Goodbye. ¿Qué hace usted? ¿No ve que estoy aquí? Perdón, señorito Raúl. Creí que usted había salido con los demás. No. La idea de acabar la noche en una sala de fiestas fue mía. Pero mi querido hermano me ordenó que me quedase estudiando. Tenga usted ideas para esto. Si no manda usted nada. Yo aquí mando menos que un recluta. Hasta mañana, señorito. Hasta mañana. No. Pues algo le pasa. Tú no lo puedes entender, cosas de dinero. Menos mal, creí que era algo más gordo. El dinero no tiene importancia. Claro, como a tu edad no te falta nada. ¿Qué sabe usted? Oye, ¿por qué no me tuteas? ¿Yo? Claro, eres mi sobrina. ¿Ah, sí? ¿Te hace gracia ser mi sobrina? Lo que me hace gracia es que tú seas mi tío. ¿En qué piensas? En lo que pasó cuando la cena. Don Ricardo, bueno, papá me regañó. ¿Somos compañeros de desgracia? No, yo soy feliz. ¿A pesar de todo? Peor es no tener quien te regañe. Y pensar que tú te enfadas por el dinero, con lo que vale tener una casa y una familia que te quiera. ¿Y tú no tienes todo eso? Hoy sí. Por eso estoy contenta, pero tú también lo tienes. Y sin embargo, estás pachucho. Bueno, ya se me pasará tomando una copa. Es el mejor remedio contra las penas. Y dale con las penas. Te va a castigar Dios. ¿Quieres? Un poquito nada más. Uy, parece que está vivo. ¿No te gusta? Sí, pero como no tengo costumbre. ¡Qué música tan bonita! Me estaría oyéndola toda la noche. ¿No tienes sueño? No. No hagas eso. ¿También tú? No. Por mi parte, puedes hacer lo que quieras. ¿Te vas a quedar aquí o vuelves a casa de tu tía? No sé. Creo que me voy mañana. Lo sentiré. Te voy a echar de menos. Y yo a ti. Mucho. De verdad. Ya está aquí mi hermana. Mi papá. Bien, Raúl. Veo que has estado estudiando. Eso me alegra. Y a mí también. Milly, ¿qué haces todavía levantada? Bajé un momento a beber un poco de esto. ¿Más todavía? Después de lo de antes. Milly, sube inmediatamente a tu cuarto y acuéstate. Vamos. Pero mira, papá, Te callas y te acuestas sin chistar. Sí, papá. ¿Vas a seguir estudiando? Un poco. Déjalo ya, hombre. También tienes que descansar. Bueno, si te empeñas. Milly, no llores más. Yo te quiero mucho. Y me duele regañarte, créelo. Me duele más que a ti. No es verdad. Sí, es verdad. Y no hay razón para que llores. Tú dices que he bebido y no es cierto. Me lo han dicho. Pues te han mentido. Habré metido la pata toda la noche. He dicho lo que no debía, pero no he bebido porque no sabía cuál era mi copa. ¿Me crees? Sí. Y no llores más, hija. No. No, papá.
No, papá. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que me gusta mucho decirte papá. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Señora, esos dos clientes la esperan, Martínez y Regules. Ah, sí, sí, ya. ¿Qué es lo que les pasa a estos dos? Que ya no me acuerdo. Aquel, Martínez, es el que se queja porque la vaca de su vecino se le mete en el jardín. Y este, Regúlez Pablo, contra su madre política por alteración de paz conyugal. Quiere prohibirle ver a su esposa y que entre en su casa. Ah, ya me acuerdo, ya. Suegra y vaca, suegra y vaca. Empezaremos por la suegra. Hola, amigo. ¿Qué tal? Desesperado, señora Ángela. Seguimos lo mismo. Sí, todos los días metida en casa. ¿Y las noches también? Ella sabe que usted inició el asunto. ¿Cómo lo va a saber? Bien, que no sospeche nada por ahora. Trátela con dulzura. Dele algún besito, hombre, de vez en cuando. ¿Algún besito? ¡Claro! Y hágale un buen regalo. Y yo, mientras tanto, déjelo de mi cuenta. Sí, señora, sí. Oiga, por favor. ¿Qué regalo se le puede hacer a una vaca? Bueno, amigo, sigue molestando. Más que nunca, la tengo todo el día en casa. Pues espántela, échenla. Está usted en su derecho. Si es que no se va. Cuanto más grito, más se queda. Me mira así, fijo, y no se mueve. Pues nada de contemplaciones. Si no quiere irse, agarra usted un palo y la sacude fuerte. Y ya me gustaría ya, pero ¿qué va a decir mi mujer y los vecinos? Ah, no quiere usted que le vean, claro. ¿Usted tiene escopeta? ¿Escopeta? Sí, señora. Una de dos cañones. Bueno, lo de los cañones es igual. Pues mire, usted coge la escopeta, se pone usted detrás de una ventanita y cuando la vea entrar, ¡pum! Eso, ¡pum! ¡Pum! Porque son dos cañones. ¿Eh? Ah, bueno, todos los pum que quiera. Sí, lo importante es acertarla. Bueno, pero... ¿y si la mato? Pues si la mato, se la come y en paz. ¿Comérmela? Pues claro. ¿Pero doña Ángela? Nada, está usted en su perfecto derecho. Porque el corpus delicti estaba en su propiedad. Nada, yo me hago responsable. Es que la propiedad es precisamente de ella, de mi suegra. Pero usted... ¿usted es el de la suegra? Sí, señora, por desgracia. ¡Uy, pues entonces ni hablar, hombre! Por Dios, nada de comérsela ni de estacazos. ¡Uy, que estaría bueno! ¡Uy, qué atrocidad! ¡Pero qué barbaridad! ¡Pero qué cosas se le ocurren a usted, hombre! Si fue usted la que me dijo que... posible. Entonces, de lo del pum, nada. Pues claro que no, si yo creí que me hablaba usted de la vaca, hombre. Ya me parecía demasiado fácil. En el despacho tiene usted otra visita. Sí, voy. Y a ver cuándo deja usted de armarme líos. ¿Eh? ¿Pero qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Pero qué es eso? ¿Qué hacéis aquí las dos? Doña Ángela, yo no quiero que Pili vaya a ese colegio. Y usted tiene que arreglar lo de los papás de Mili. No sé si esto de que os hayáis conocido las dos va a complicar las cosas o todo lo contrario. Lo primero que hay que hacer es que tracemos un plan. ¿A usted se le ocurre alguno? Así, de momento, acaba de llegar el señor Arriaga. ¿El señor Arriaga? ¡Zambomba! Hey, calma, calma. Anda, ven conmigo. Vamos. A ver, que pase el señor Arriaga. Sí, señora. ¿Quiere pasar, don Ricardo? Buenas tardes, Ángela. Hola, Ricardo. ¿Qué te trae por aquí? Algo muy sencillo. Quiero ver los papeles de mi asunto. ¿Los papeles? Sí. Necesito el reconocimiento legal del derecho a tener conmigo a mi hija. Ese derecho que Teresa pretende negarme. Su hermana le encomendó la educación de Mili y a ti te pareció muy bien. Así podías vivir tu vida. Ahora no se trata de eso. Ya, claro. Es muy cómodo deshacerse de la familia cuando uno le interesa, ¿verdad? Bueno, los papeles. Los tiene el juez. Ángela, no es necesario que sigas fingiendo. Desde el mismo día de mi llegada comprendí que pretendías engañarme. ¿Yo? Claro que en vista de eso te hice una pequeña traición. ¿Cuál? Puse el asunto en manos de otro abogado. De Alvareda, ¿verdad? Me lo temía. Bien, ya estás advertida. Pues yo también quiero advertirte una cosa, que desde hoy me nombra abogado de la parte contraria. Perderás el tiempo, sabes que el juez me dará la razón. Primero tendrás que explicarle muchas cosas. Por ejemplo, ¿quién es esa dama misteriosa que te has traído de París? Es mi prometida y nos vamos a casar muy pronto. ¿Qué? Te has vuelto loco, Ricardo. Puedes pensar lo que quieras. ¿Con qué gusto le daría a Teresa el mismo consejo que al de la vaca? ¿Qué dices? Nada, tú que entiendes de vacas. Bien. Ya nos veremos. Adiós, Ángela. Adiós, y que te alivies, que te mejores. ¿Ya podéis salir? Vamos, no llores.
Nada, esto hay que arreglarlo y se arreglará. Te lo prometo, Milly. Soy Pili. Ah, entonces, déjame pensar. A ver qué lío puedo armar. Claro, si encuentro lío, tenemos solución. Pili, escúchame bien. Soy Milly. ¿Y la otra? Se marchó. ¿Pero a dónde diablos ha podido ir esta criatura? Adelante. Milly, ¿qué haces aquí? He venido a hablar con usted. Ya. ¿Quieres pedirme perdón por lo de anoche? De eso, ni pun. ¿Qué? Que es usted la que debía pedirle perdón a mamá. Milly, no creas que voy a tolerarte impertinencias. Deje en paz a mi padre. Yo quiero vivir con él y con mamá, no con usted. Eres una descarada. Ya me había dado cuenta, pero nunca creí que llegaras a esto. Por lo que usted más quiera, señora, váyase. Hágalo por Milly. Bueno, por mí. Escucha, niña, si tu padre tuviera que elegir entre nosotras dos, tú llevarías las de perder. ¿Por qué? Eres muy joven para que te lo explique. Pero ve haciéndote a la idea de que tu padre y yo nos casaremos y te conviene que seamos amigas. O le convenceré para que te lleve a un internado. Todavía puedes elegir. Vamos, vamos, pequeña. No me toque. Es usted mala. Ojalá se le vuelva veneno toda la pintura que lleva encima. Mocosa estúpida. Milly, ¿qué te ocurre? Ay, tío, tienes que ayudarme. Cuéntame lo que te ha pasado. Tú eres mi amigo, ¿verdad? Hombre. Bueno, mi tío. ¿Pero un tío amigo? Sí, mujer. Anda, dime. Vengo de ver a esa Marcela. ¿Ah, sí? ¿Le he dicho unas cosas? Pues mira, me alegro porque a mí no me es nada simpática. Pero tuve que achantarme. Ella habla muy bien y yo no. Dice cosas que hacen daño. ¿Qué cosas? Pues que yo soy una paparrucha, que ella manda en mi padre y que se va a casar con él. ¿Con mi hermano? Te aseguro que no. ¿Hablas en serio? ¿Y tan en serio? Mira, yo sé poco de esa mujer, pero tengo un amigo que la conoce bien y voy a verle esta misma noche. Por aquí. No haremos más que ratificar verbalmente lo que hemos expuesto por escrito. Como usted diga. Puedes tener confianza en Alvareda. Sabe lo que hace. ¿Qué tal le ha ido, doña Ángela? Ay, estupendo. Ha salido un discurso precioso. Después de lo que he dicho, los jueces no le pueden dar la razón a la vaca. Ya llegó el señor Arriaga con la señorita Pili. ¿Y doña Teresa y la señorita Milly? También las he llevado enseguida a una de las salas de espera para que no las miran los otros. Ay, muy bien. Pues vuelva enseguida y tráigame a Milly. Y ya doña Teresa ya sabe lo que debe decirle. Sí, señora. Tengo que cambiar una chica por otra antes de que se descubra el lío. ¿No decía usted que los líos la ayudaban? Los que yo armo, sí, pero es que este ha venido solito. Doña Teresa, tengo que llevarme a la señorita Milly. ¿Pero no debe presentarse conmigo? Al contrario, con ellos. Son triquiñuelas jurídicas, ¿sabe? Usted espere aquí hasta que le avisemos. Es tremendo que para hacer valer la verdad haya que mentir tanto. Tiene usted razón, señora. Doña Ángela y yo odiamos la mentira. Ya está aquí. ¿Te acuerdas bien de todo, Milly? Sí, muy bien. Procura tener serenidad, hija. Sí, señora. Dentro de un instante se busca buscar a doña Teresa y la lleva a la sala del juez Palacios. Sí, doña Ángela. Bueno, adelante. Doña Ángela. Sí. Voy a darle un arma importante contra Marcela. Ah, sí, a ver. Y aún hay más. ¿No? Sí. Uy, Raúl, empiezo a creer que eres un buen chico. No lo hago por usted, sino por mi sobrina. Bueno, por lo que sea, pero la cuestión es que me lo traigas. Y doña Ángela, la chica sin aparecer. Ya vendrá. Ella tiene que saber que estamos citados para hoy. Sí, pero como tiene una memoria que es la canción del olvido... Vaya jaleo para meter a la chica en un colegio. Porque tú no entiendes de cuestiones jurisdiccionales. ¿Tú sabes lo que es la ley? Yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. Pero tiene que ser una cosa muy seria para que se reúnan tantos tíos con camisón negro. ¿Usted reconoce que se hizo pasar por la madre de la señorita Arriaga? ¿Puedes contestar? Sí, señor. De acuerdo con el propio don Ricardo Arriaga, que pensó en casarse con ella.
¿Es así, señora Herrera? Sí, señor juez. Pero luego desistimos. ¡Por cabezotas! Señora Goñi. Ay, perdóneme, vuestra señoría. Después de sus desavenencias y del viaje al extranjero del señor Arriaga, usted siguió fingiéndose madre de la señorita Milagro. Sí, señor. ¿Por qué? Porque la vida que él empezó a hacer a poco de morir mi hermana me hizo temer que algún día dejaríamos de verlo para siempre. Y quiso evitar que la chica, al tener uso de razón, se encontrara sin padre y sin madre. ¿Y por qué no dice también que llegó a falsear la verdad en documento oficial? ¡Protesto, señor juez! ¿Es cierto, señora? Sí. Hubo que firmar algunos papeles y no me quedó más remedio. Por otra parte, pensé que no perjudicaba a nadie. ¿Perjudicaba la verdad? ¿Usted se ocupó de la educación de Milagros Arriaga? Sí, señor juez. Primero estuvo en un colegio de Suiza, luego en otro de aquí. ¿El padre intervino en eso? No. Se limitaba a enviar dinero de vez en cuando, sin ocuparse de nada más. Una posición bastante cómoda y muy poco paternal. ¡Protesto! Mi ilustre colega es partidario de los padres frívolos. Hay testigos de que esa gran educación deja mucho que desear. Lo mismo le digo a usted. Parece que tardan en avisarnos. Casimiro, ¿por qué no se da usted una vueltecita por ahí fuera a ver si han traído a la chica? Sí, es lo mejor. Vox Populi, Vox Dei. Y usted más, por si acaso. He dicho que la voz del pueblo es la voz de Dios. Usted representa al pueblo. Y a usted no lo entiende ni su padre. Entonces usted afirma que esa pretendida frivolidad de su conducta no autoriza a suponer que se había desentendido de su hija. Sí, señor. Con la venia. Si mi distinguida colega quiere preguntar algo a mi cliente... Renuncio a interrogar al señor Arriaga. No me hablo con él. Señorita Marcela Bonelli. ¿Quiere acercarse, por favor? Sí, señor juez. ¿Hace mucho tiempo que conoce a don Ricardo Arriaga? Un año aproximadamente. ¿Durante el tiempo que le ha tratado, le consideró en algún momento desentendido de su hija? Todo lo contrario. Su mayor ilusión era volver a verla. ¿A qué atribuye que no lo hiciera antes? A sus negocios. ¡Ay! ¡Ahora le llaman negocios! ¡Protesto! Yo solo he protestado una vez. Mi ilustre colega me gana por 2-1. ¿Tiene algo que agregar sobre los inmediatos proyectos familiares del señor Arriaga? Sí. Vamos a casarnos. Con la venia. La señora letrado tiene la palabra. Considero del mayor interés la declaración de esta señorita, que para mí merece todos los respetos. Gracias. De nada. Claro que he dicho señorita y he debido decir señora. Ella se presenta como soltera, tal vez por amnesia. No es cierto. ¿Qué no? Existen pruebas, señora. Por lo tanto, es preferible que le vuelva la memoria. Es verdad. Estuve casada en Venezuela, aunque prefiero no acordarme. Fue un matrimonio desgraciado. Ahora soy viuda. Pues la acompaña usted en el sentimiento. ¿Pero está usted segura de haber dicho la verdad? Sí. Mi marido murió en Caracas. Pues me va usted a deber una gran alegría, porque voy a tener el gusto de presentarles a ustedes al fiambre. Pasen, pasen ustedes. El señor Gastón Antúnez, casado en Venezuela con su viuda, la señora Bonelli. ¿Es usted el señor Gastón Antúnez? Sí, señor juez. Esto es una intriga infame. Infamísima, pero visibilísima. A la vista está el cuerpo del delito. ¿Tiene algo que manifestar? No. ¿Puedo retirarme? Sí, señora. Una advertencia, señor juez. Mi ilustre colega fue recomendado a don Ricardo por la que acaba de salir. ¡Protesto! 3-1. Nada más, señor. Muy bien, doña Ángela. Gracias. Señorita Milagros Arriaga. Acérquese, por favor. ¿Tiene algo que declarar? Yo quiero mucho a papá y también a mamá. ¿Se refiere a su tía, doña Teresa? Sí, señor, pero eso de tía no me gusta nada. Con la venia, señor. ¿Es cierto que por iniciativa de su tía, o de su mamá, si lo prefiere, recibió una gran educación primero en un colegio de Suiza y luego en otro español? Sí, señor. Colegios de pago, de los que hay que apoquinar. Apoquinar. Una expresión muy académica. ¿Y cómo explica que haya olvidado tan pronto el francés? ¿Yo?
Aquí hay testigos de que no supo mantener una conversación en ese idioma. Sabe el francés a la perfección. Está bien, señora. Eso lo veremos enseguida. ¿Voulez-vous, ma pauvre petite, dire quelques mots en français a monsieur le juge? Mademoiselle, nous attendons votre réponse. No, nada, esto no es nada, un mareito. Yo entiendo mucho de aunque estas cosas. Aunque esto no es una audiencia formal, la señora letrado sabe que no se debe abandonar la sala. Ya lo han oído ustedes, que no se mueva nadie. Todos quietos, ¿eh? Que vuelvo enseguida. ¡Quietos! Pero si soy la misma de antes. No, la misma no. Doña Ángela, esto me va a costar el empleo. Ande, no se preocupe, que ya le buscaré yo otro mejor. La niña ya está perfectamente y fresca como una rosa. Cuando quiera vuestra señoría, podemos seguir. Antes, señorita Diaga, le hice una pregunta en francés y se la voy a repetir. ¿Voulez-vous dire quelques mots en français à monsieur le juge? Oui, avec plaisir, cher maître. Monsieur le juge, je suis à votre disposition. Préférez-vous Sinfave de La Fontaine ou un morceau de Molière? Y lo de apoquinar y otras expresiones populacheras que suele emplear con frecuencia, también las aprendió en el colegio. Tengo diploma en preceptiva literaria. Presenté a examen un estudio sobre Cervantes, Quevedo y Lope. Ellos también empleaban expresiones populares. Toma, castaña. Nada más, señor. Con la venia. La señora letrado tiene la palabra. Una sola pregunta. En el último viaje al extranjero del señor Arriaga, ¿cuánto tiempo estuvo sin ocuparse de su familia ni escribir una sola carta? Más de 4 años. ¡Ay, queda eso! Perdón, nada más, señor. ¿Da su permiso? ¡Claro que están aquí! ¡Venga, todos para adentro! ¿Qué es eso? Buenos días, ¿están ustedes bien? Ande, doña Ángela, que si llegamos a estar esperando a que usted nos llame. Pero no hoy, pero si yo creí que era la semana que viene. ¡Silencio! ¿Quién es esta gente? Pues este es Gregorio, el de... ¿A qué han venido? No hay que amontonarse, nos han citado. Pues esperen a que llegue su turno. Pero si es que yo soy el padrino de la chica. Luego entrará con ella. Ahora salgan ustedes. Pero si la chica está dentro. ¿Cómo? ¿No la ve? Sí, esta la Pili. Perdón, esta señorita se llama Mili. Mili Arriaga. Se llama Pili, con P de picatosti. Mili, ¿cómo no voy a saberlo si es mi hija? Vamos, venga, hombre, ¿qué vas a chupar? ¡Silencio! Yo tengo que declarar. Con perdón de su eminencia, aquí le están engañando. Esta chica es Pili, mi ahijada. Se quedó huérfana, yo la recogí y desde entonces está viviendo conmigo. Eso no es cierto. Es en mi casa donde ha vivido desde que murió su madre. ¡Mentira! Si estaba conmigo y la ha traído aquí. La he traído yo. Hace varios días que está en mi casa. Nunca se ha movido de la mía y vino conmigo. ¡Silencio! ¡Un momento, señor juez! Estamos ante un caso de desdoblamiento de personalidad. ¿Qué quiere usted decir? Y exijo la presencia de un psiquiatra. ¿Pero qué es doblamiento? Ni chichiatra de eso ni nada, hombre. ¡Esta es la Pili! Es Mili. ¡Es Pili! ¡Es Mili! ¡Es Pili! ¡Que lo digan el todo venir para que quede! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Fuera todo el mundo! ¡Que se aloje en la sala inmediatamente! ¡Fuera todo! Señora Goñi. Señoría. ¿O usted cambia de profesión? O yo desaparezco de la magistratura. Yo le digo que a mí no me toma el poco pelo que me queda, ni su ilustrísima serenísima, ni ninguno de esos de uniformes tan antipáticos que andan por los pasillos. Perdóneme, señora Arriaga, que le haya causado una desilusión. Al contrario, se lo agradezco mucho, de verdad. Yo lo traje, pero el mérito no fue mío. Ella me lo pidió. ¿Verdad, sobrina? ¿Yo? Claro, y creo que debes darme un beso. Me lo he ganado. No sé quién es usted, señor, y nunca le he pedido nada. ¿Pero qué es eso, Mili? Volvemos a tus modales. Mamá me ha enseñado a no admitir confianzas de desconocidos. ¿Tú opinas lo contrario, papá? No es un desconocido, es tu tío. ¿Ah, sí? No me acordaba. ¿Que no te acordabas? Como hacía tanto tiempo que no lo veía. Bueno, yo ya no comprendo nada. Yo sí, y os lo voy a explicar. Pero antes, colega, quiero entrar y sacar de ahí a mi cliente, el organillero. Le está chillando al juez y se va a ganar 2 años de cárcel. Con mucho gusto, señora Goñi. Ah, y sepa que jamás volveré a intervenir en un asunto en contra suya. Es la primera vez que le oigo decir algo inteligente. Estamos esperando tu explicación. Ah, sí. Tú ven conmigo. Quiero decirte algo, Teresa. Necesito decírtelo. Aunque después de todo lo ocurrido no es fácil que me creas. No me digas nada.
Creeré todo lo que estás pensando. ¿Puedes adivinarlo? Puedo imaginármelo, a mi manera. Lo prefiero así, aunque me equivoque. No te equivocarás si piensas lo mejor para los dos. Y si puedes perdonarme. Aquí está la explicación. ¿Pero qué es esto? Uno de mis trucos profesionales. A ver tú, padre ejemplar, ¿cuál es tu hija? No lo sé. Son exactamente iguales. No lo sabe. ¿Y esto es un padre? Para ti serán iguales, pero tu hija es esta. ¿Verdad, cariño? Sí, mamá. No soy tu mamá. Pero lo será, ¿verdad, señor? El día en que yo lo merezca. ¿Y tú quién eres? Nadie. Una chica que come con los dedos y dice jolín. Pero me gustaba mucho llamarle papá. Y ahora ya, ni colegio, ni patronato, ni nada. ¡Mira, Gregorio! ¿Pero eso qué es? ¿No lo ves? Ya no nos casamos. ¿Por qué? Teníamos un problema y ahora tenemos dos. Tú, vamos para casa. Que Pili soy yo, padrino. La que sea, para poner los arreos al burro da lo mismo. ¡Hala! Papá, ¿vas a dejar que mi mejor amiga se pase la vida poniéndole los arreos al burro del Chopin? Por separado, niña. Que el burro es una cosa y el Chopin es otra. Y a esta, a pesar de todo, la queremos muchísimo, ¿verdad, chatilla? Sí, padrino. Sobre todo cuando me vaya al colegio del patronato. Papá, ¿tú la dejarás ir como si nadie pudiera costearle su educación? ¿Qué dices tú? ¿También ahora adivinas lo que pienso? Creo que sí. Pili se quedará contigo. Con nosotros. ¿Y me dejarás decirte, papá? Ya has oído, Chopin. Sin necesidad de jueces, todo arreglado. Y esta vez no hay casi. Bueno, pues, a casarnos y a la finca del americano. Lo de la finca, vaya, pero lo otro, con todo este barullo, yo no estoy ahora para eso. Chopin, la boda ante todo. Todavía no. He dicho que sí. He dicho que no. He dicho que nos casamos a toda marcha. He dicho que no y al relantí. Doña Ángela. Doña Ángela. ¿Qué pasa? Su defendido condenado a 6 meses de arresto y a pagar la vaca. ¿6 meses por matar a una vaca? Vamos, pero ese juez no ha comido en su vida filetes. Porque si no... nos casamos y nos casamos. He dicho que no. Que no y que no. Amiguetes del barrio, yo no soy orador y a mucha honra, pero sí quiero pediros un viva muy fuerte, al mismo tiempo que les ofrezco las flores a los que han sido capaces de que yo me ahorque para toda la vida con esta soga. Oye tú, eso de soga... Nos acabamos de casar a las 5 y ya está metiendo la pata. Ay, qué trasto, madre. Bueno, para don Ricardo, para su dignísima esposa. No, no. Todavía no. Que sí, que todo se andará, que se lo dice a usted Chopin. ¿No me ha convencido a mí esta? ¿Cómo no le va usted a poner los grillos a don Ricardo? Usted, que es más guapa que la Cibeles. Claro, yo no he hecho nada para que se casen, ¿verdad? Si el novio me lo permite, brindo por Ángela Goñi, la mejor abogada del mundo. Casi, pero con un corazón más grande que la telefónica. Pero yo solo he armado líos, bueno, que es lo mío. Falta un brindis para las que de verdad lo han arreglado todo. Con su sonrisa y su ternura. ¡Mili y Pili! ¡Cabre, cabre! ¡Cabre! ¡Eso, que digan algo! Solo una cosa. Que Pili soy yo y Mili es él. Y ya nos queremos tanto, que da lo mismo una que otra. Con lo que yo salgo ganando. También el barrio ha ganado. Finis coronat opus y dulcis infundo. Porque ahora sí podemos presentarnos en la televisión. Y con 2 estrellas, ganaremos el concurso. Oh, sí. Si al final todos ganan algo, menos este que va a tener que pagar la cena, y yo que voy a tener que aguantar a esta. Señoras y señores, el cuadro de puerta cerrada... ¡a la pista!
¡Ay! Se me ha olvidado decirle al juez que todo está arreglado y que se suspende la demanda. Diga. Mira, señora Goñi, que se ha suspendido la demanda. ¿Eh? ¡Jolín!